Ah, pero mole, no está fácil para llegar. Hoy saco el más chiquito. Estamos a 15 metros por abajo. Y mira dónde está la balsita esa colgada ahí. Bajo un poquito el dique. Voy despacito, loco, porque hace 8 grados bajo cero. No se puede andar, mole. ¿Y dónde ya? Los primeros en la mañana. Los primeros en la mañana. Ahí está, mira. El guía Orojo. Papá, qué hermosa torta. Estamos, muchachos. Guía Orojo. Agua del toro. Dale, levanta la caña. Viene ahí, viene ahí, viene, loco. Dale, mi loco. Qué bien, mole. Mira, qué doblete, ¿eh? Qué grande, mole. Amigo del pescador, queremos mostrarle un surtido de lo que es señuelos en zona pesca. Esta es solo una muestra de todas las marcas que estamos trabajando. Tenemos gran variedad de señuelos artesanales y nacionales. Voraz, por ejemplo, tenemos también Raptor, Alfer, tenemos también Pirayú, Don Cabé. Todas las marcas nacionales las puedes encontrar en zona pesca. También de la marca Payo, Kifish, Redfish. Tenemos gran variedad de señuelos. También de lo que es la línea de brasileros, Marine Sport, Nakamura, Borboleta, OCL, también Gocio, Abu García, Cucú. Bueno, gomas variadas de la marca Gocio, de la marca Zetaman, Rani. Es decir, acá tienen un gran surtido, esto es solo una muestra. Tenemos mucha variedad para ofrecerles, para tanto dorado, tararira, chafalote, para ir a pescar a la zona, para ir a pescar al exterior. Así que no duden en consultarnos. Arrancan los señuelos los más económicos, de 300 pesos hacia arriba. Pueden abonarlo en efectivo, transferencia bancaria o en cuotas sin interés. Los esperamos. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios.
todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.S.A. o al Instagram FreshAir.OK eShops.mercadolibre.com.ar/FreshAir. Podés comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshair.com.ar. Para esta nueva temporada de pesca de tarariras, no des ventaja y pesca con los mejores señuelos. Payo, Argentina. Comunicate al teléfono 11 57 61 50 47 o al 11 660 77 172 en Facebook Payo, Argentina. Seguimos con las promos en el pez gordo. Y el pez gordo cada día que pasa, cada día que está más loco. Presten atención, no se distraigan. Hoy les presento una caña Shimano Pejerrey Estímula 420. Miren la terminación que tiene. Portarril de alta calidad. Pasahilos, dióxido de aluminio siliconado. 4 metros 20, 4 tramos. Flotante como corresponden en los tramos, para que el nylon no roce la varilla y se rompa. Muy buena clavada. De Shimano no podemos hablar. Estímula 420, 9 luquitos y media. ¿Escucharon? 9 luquitos y media se la lleva. Pero como el pez gordo cada día está más loco, va de promo el regalito de toda la semana. Observen, 3 rulemanes, alcohol 20, agarre de goma, carretel metálico, excelente salto de pickup. Esto, al bolsillo. Esto de chapa. Muchachos, 9 lucas y media, la Shimano con el reel El Halcón 20 de regalo. Una oferta imperdible, la pueden conseguir y nos pueden ubicar por todos los medios vigentes que hoy están en plaza. Y la forma de pago, como ustedes quieran. Nos vemos en la próxima. En Rincón de Milver Tigre, El Arcoiris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Buen día, Juan. Buen día. ¿Cómo estás? Estamos acá en el Catu. Vamos a llevar unas mojarritas, vamos a hacer la pesquita hoy en Chichis. Sí, va a estar movido.
Sí, está, está ventoso, ¿no? Va a haber rock and roll hoy. Y bueno, hay que bancarla. Che, Juan, contale acá a la gente qué días está, los horarios, qué vendés, un poquito. Bueno, carnada, o sea, lo que es mojarra, en el caso de la mojarra, dividida en tamaño, como es chica, mediana y grande. Y bueno, los horarios estamos de las 4 de la mañana todos los días. Perfecto. En adelante, salvo que me mandes un WhatsApp y venís antes, no hay problema. Perfecto. Pero con esto de estas restricciones estamos abriendo un poco más tarde. Muy bien. Bueno, vi que tenés ahí por el pescador, si se olvida algo, necesita caña. Tenés riles, tenés cositas. Sí, sí, tenemos caña, riles, tenés líneas. Algunas cebita, lombriz, pasta, masa, todo. Todo sí, completo, sí. Un surtido completo. Sí, 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 como para que el pescador se lleve lo que necesita. Buenísimo. Bueno, también las tenés, veo, clasificadas por tamaño, sí, muy sí, bueno. En este caso esta chica, mediana y grande. Esta es. Son chiquitas. Espectacular. Esta es mediana. Y bueno, la grande la tengo allá atrás. Muy bien, está bien. Que, surtido para según la laguna la que vaya. La llevan para Madariaga, viste, ahora laburo con esta. Claro, perfecto. Está bien, sí, algunos van a laguna que pescado más chico, hay que adecuar la carnada. Sí, sí, es así. Perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a ver si nos ayuda un poquito el clima, porque está muy ventoso, pero vamos a meter la pesca igual. ¿Qué va a hacer? Así igual. La del pescador. Bueno, para los que necesiten carnada acá, el Catu, kilómetro 112,5. Bueno, buenos días a todos los pescadores. Estamos en Chichis. Vamos a hacer una pesquita. Buen día, Luis. Diego, ¿cómo andan? Buenos días, señores. ¿Ansioso? ¿Están ansiosos? Más o menos. Hoy lo vamos a buscar. Lo vamos a tener que buscar bastante. Ahí nos pasaron un dato. Es probable que esté orillando. Hay que buscarlo un poco abajo. Así que vamos a ver qué pasa. Buenísimo. Hay que buscarlo. Hay vientito, está especial. Bueno, vamos a ver cómo nos va la pesca. El día está nublado, un poquito lluvioso, pero ya paró. Sábado 24 de julio, laguna Chichí, pesquero El Faro. Los botes están mucho en pruebas, muy grandes para guardar cosas, muy seguros. Chalecos salvavidas, todo proveído por el pesquero El Faro. Así que bueno, arrancamos y vamos a ver cómo sale el día de pesca. Thank you.
Bueno, gente, acá terminando el día en Laguna Chichis. Lamentablemente el día nos castigó, hubo viento arriba de 40 km por hora. Bueno, hicimos lo posible por llevar la pesca adelante, pero bueno, fue floja, la volamos con la mayoría, los guías, todos buscamos por todos lados. Muy difícil para gretearla, muchísimo viento. Buscamos en las costas, buscamos anclados, buscamos greteando. La pesca, bueno, como vieron las imágenes, estuvo floja, pero a consecuencia del día. Así que bueno, esperemos un día mejor, que se dé un poquito mejor el clima. La laguna está impecable, el camping impecable, los botes son muy recomendables. Y bueno, no hay mucho más para agregar. Acá los muchachos tienen la cara de agotados los dos. Así que bueno, gracias por estar mirando la nota y un abrazo a todos los pescadores. Cuchillos Umpi Quilla, cuchillos artesanales templados y afilados a mano. Se fabrican a pedido del cliente. Comunicate al teléfono 11 61 34 0249 o visita el Facebook e Instagram Cuchillos Umpi Quilla. El Club de Pescadores de Buenos Aires te invita a asociarte durante agosto. Abonando la cuota de inscripción, se bonifican dos cuotas mensuales, con acceso al club frente al aeroparque y también a las sedes de Barca Grande, Chascomús, Santa Clara del Mar y El Guazú, con excelente pesca durante todo el año y además unas instalaciones de primer nivel. Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 36 36. Visita www.club-delmediopescadores.com.ar. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Hola Gaby, ¿cómo están? Bueno, vamos a presentar algo nuevo como hacemos siempre. Este es un combo de la marca Shimano, el modelo Caius, una caña de 2,10 m, de dos tramos, en 10-20 libras, con muy muy buena acción de punta, obviamente toda de grafito, pasadillos de óxido de aluminio, con el huevito también Shimano de la misma marca, el mismo modelo. Es el 150HG. Esto lo tenemos disponible para derecho y para zurdo, ¿sí? La caña de dos tramos, 2,10, muy cómoda para llevarla. Viene con su funda, como puedes observar acá. Realmente un equipo muy muy lindo. La caña, una acción realmente muy buena. Y con un precio muy muy bueno, muy acomodado para la calidad de Shimano, ¿no? Así que no duden en comunicarse. Como siempre, hacemos envíos a todo el país. Hay cuotas con tarjeta de crédito. Así que bueno, esperamos su consulta.
La Unión Pesca presenta sus nuevas cantimploras Cactus en sus modelos Oasis, Westerns y Combate. Con funda o sin funda, producto de óptima calidad, ideal para el camping, excursiones y scout. Venta mayorista al 5411 5431 7103 o al 5411 4711 5267. Visita www.launionpesca.com.ar. De cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. Acá le mostramos ruta 57. Luego de 6 kilómetros, nos encontramos con el ingreso. Ahí tiene el cartel: Laguna Barranca 6 y paraje del destino. Que si quieren seguir, otros 6 kilómetros más. Y vamos a ver cómo está el camino, Miguelito. Vamos a ver. Impecable. Para el que tiene auto, espectacular. Nosotros que vamos en camioneta no vamos a tener problemas, pero el que tiene auto. No, está espectacular. Bárbaro. Sí, entra en auto bárbaro. Así que ahí vamos, Laguna Barrancas, acá el pesquero del Bebe Arrupe. Y ahora cuando llegamos al puente de la Orqueta le vamos a filmar un poquito más. Bueno, acá le mostramos cómo está el camino del puente de la Orqueta. No hay nadie acá en este momento. Así que ahora vamos a mostrarle un poquito. No hay nadie, no hay agua, está todo vacío. El salado está vacío. Vamos a mostrarle un poquito acá. Mire, seco está, seco está el puente de la Orqueta. Así que ni vengan los que les gusta la pesca, porque está seco, nada. Y para el otro lugarcito, como ven, tenemos la laguna. Bueno, Miguelito, acá está Miguel. Y hoy lo trajimos a Jero, mi nene, a disfrutar. Una nota a Laguna Barranca. Y es donde vamos a venir nosotros. Vamos a ver si entramos allá. Se ven embarcaciones, mirá, con sí, los dos embarcaciones allá. Hay. Bueno, y acá estamos. Bueno,
luego de 6 kilómetros desde ruta 57 que empalmamos en Lezama, en la estación de YPF, encontramos Pesquero Barrancas. El camino ahora está un poquito mojadito, bueno, parece que llovió mucho estos días, pero bueno, se puede circular normalmente. Y acá estamos, miren qué lindo que está, Pesquero Barranca, miren lo que es la laguna. La laguna está hermosa. Para garetearla, muy linda la laguna, hoy especial. Bueno, vamos a ver qué depara ahora con el bebé Arru. Ahí tenemos el mirador, y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ya estamos en Laguna Barranca, estamos con el bebé Arrupe. Bebe, ¿cómo andás? Bueno, Miguel, con Ger. Bueno, acá estamos, Laguna Barranca. Jero, ¿cómo vas? Chaleco salvavidas, como tiene que ser. Remo, chaleco salvavidas, ancla. Todo acá en Pesquero Barranca, con todos los elementos de seguridad como corresponde. Y ahí viene Miguelito. A ver, vamos a ver lo que es. ¡Oh, mirá! O un machungazo. A ver la boca, ¿qué es eso? No, es un machungazo. ¡No! Mira que está perre, mira. Tranquilo, 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 tranquilo. A ver, por esto que se mira, Miguel. ¡Ah! ¡Qué pescado! ¡Mira! Mira el premio. ¡Mira! Perfecto. Buenísimo. Hermoso, hermoso pescado. Y vamos, seguimos. Hace frío. Sí, que hace frío. Está fresco. Arrancamos el garete cambiado, distinto, Miguelito. Un frío, Miguel. Un frío. ¿No querés ir al río? Levanta lo que se cae. Perfecto. Seguimos, Miguelito. Sí. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241-54-44-49. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-5395-66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía.
En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas. Salidas diarias en embarcación Tracker desde el club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de tres embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Dispone además de una mini proveeduría, brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini junto a su staff de guías Fernando Perico Barrio Nuevo, Joel Ansaldi y Ezequiel Bacheto te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel. Más de 10 años de experiencia. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa. Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook, excursiones de pesca embarcados. Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382-50-5497 y 416-178. En Facebook, Pesquero El Amanecer. Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, localidad San Gregorio. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio con total seriedad y responsabilidad. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno te ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Que peje. ¡Oh! Bien, Miguel. Lindo, Miguelito. Bueno, el primero de la mañana a las 12 del mediodía. Empezamos a pescar a las 12. Encontramos un lugarcito. Encontramos. Vamos a ver si sigue. Bueno, bien, Miguel. Ahí está. Muy lindo. Hermoso. Lindo, peje, para Laguna Barranca. Bien, Miguel. Vamos, seguimos. Sí. Bueno, acá viene Miguel con otro pejerrey.
Meta culero. El culero está rindiendo bien. Mirá qué pejerrey. Qué pejerrey. Ay, ay, que se te va. Que no golpee. Que no golpee, mirá. Muy bien, Miguelito. Y seguimos, Mirá. Qué lindo, Miguel. Bien ahí, Seguimos. Vamos. Bueno, miren, acá estamos, en este bajo. Le voy a mostrar el bajo. Fíjense en dónde estamos. Acá. Ahora le voy a mostrar. Allá está la compuerta. Y estamos atrás de los árboles. Bueno, yo acá lo firmo a Jero y a Miguel. Hasta ahí, Jero. Hasta ahí, Jero. Va a estar un poquito más. Un poquito más juntado. Un poquito más, dos, tres vueltas, ahora levantalo y tráetelo. Bien, muy bien, hijo. El pescadito, bien ahí. Seguimos, Miguelito. Seguimos con los pejerreyes, Difícil, pero vamos sacando. Mucho frío, hay que decir que mucho frío. Bueno, continuamos. Ahora estamos pescando, galeteando zona Virgencita. Y allá, el pesquero del bebé. Otro más. Y comió bien. Bueno, continuamos en este día de frío. Seguimos, ya falta poco y nos vamos. ¿Listo? Vamos. Buenísimo, buenísimo, Maco. Qué hermoso pescadito que hay, Encontramos el huequito, me parece. Bebe a Rupe. Qué pescado, Un combo que no falla, Miguel. Bueno, seguimos. Pero. Acá estamos, estamos. Sí. Para. Hermoso pescado, que lo que hiciste, mirame. Espera, ahí está. Ahora miralo, papi, por el sol. Ahí estamos. Fin de la jornada, Miguel. Bárbaro. Pero, ¿cómo es? Perfecto. Bien, bueno, finalizando la jornada, siendo las 17 horas y volviendo a lo de Bebe Arrupe Pesquero Las Barrancas. Vamos a mostrarle algo de cajas en esta oportunidad.
diferentes modelos de cajas, desde cajitas organizadoras, como verán acá adelante, hasta cajas de pesca o por ahí para llevar todos los materiales. Tenemos diferentes modelos, cajas tipo de herramientas, como verán acá, con una bandeja, se puede sustraer o poner. Hay mucha gente que por ahí le gusta llevar los riles y este tipo de caja le va perfecto porque los saca, tienen un espacio completo para poder meter un reel o alguna línea de float, algo que le ocupe mucho espacio. Después tienen modelos así de este estilo, con bandejas, para los que les gusta tener todo un poquito más organizado. Bandejas que se despliegan de adentro hacia afuera. En este caso es una caja que viene con dos bandejas. Tenemos por ejemplo acá otro modelo para mostrarle. Este es un modelo de la marca Frambu. Este viene por ejemplo con cajas organizadoras más pequeñas que se pueden sacar, dos en los laterales, una por debajo, y además también es una caja que viene con bandejas interiores bastante amplia. Este es un modelo que también pueden encontrar acá. Y después un modelo que nosotros vendemos también bastante, que es este que ven acá atrás. Esto parece un cajón, pero se utiliza como caja de pesca. Tiene divisiones arriba. Lo que tiene es que tiene un interior muy amplio. Lo usan mucho en la pesca de mar, para usarlo como asiento, para usarlo como para guardar pescado, para usarlo, algunos llevan los plomos sueltos, todo. Queda segurísimo. Se pueden sentar, se pueden parar encima. Es una caja bastante resistente. Viene con la correa para transportarla. Así que bueno, acá les mostramos algunos modelos. Cualquier cosita nos consultan. Siempre encuentran nuestros datos ahí al pie de la pantalla. Así que bueno, esperamos su consulta y espero que le haya servido. Un abrazo. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 68 93 57 75 o al 11 36 80 70 60. En Berisso pesca los grandes matungos del Río de la Plata junto al guía Oscar Creo. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 0221 1541 80 559 o en Facebook Oscar Creo. En la zona norte del Río de la Plata, venía a pescar los grandes matungos junto al guía Gustavo Almela. Cuenta con embarcación semirrígida de 8 metros de eslora y fuera de borda de 115 HP. Salida de pesca desde Puerto Norte frente al Aeroparque a la zona de Playa Honda, Martín García o Costa Uruguay. Comunicate al teléfono 011 1563 98 59 96. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Realiza salidas diarias, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Celular de contacto 3462 61 49 22. En Facebook, Diego Soler, el áspero, pesca embarcada, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, Villa Cañas. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, flycast, pikecast, spinning y con carnada. El servicio incluye
guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-0263-59. Ya está en todos los kioscos del país revista El Pato de Agosto, con notas y relevamientos exclusivos. Pescamos grandes surubíes en Empedrado, pejerreyes y bagres de mar en Villa Paranacito, surubíes y bogas en Itatí, también caza menor de perdices, la metamorfosis en los perros de caza y antílopes en campos bonaerenses. Además, novedades y todo lo que te interesa sobre naturaleza y aventuras. Revista El Pato de Agosto. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital en www.revistaelpato.com. ¡No te la podés perder! Bravo. Mira cómo se ve que tiene, que es cazador, ¿eh? Mira, no te puedo creer. Qué lindo. Es malo. Estábamos morrinando la luz y poníamos la mano y la comía, ¿eh? Sí, no. Mira cómo mira para atacar, ¿eh? Se agazapa y va a saltar. No, qué lindo el cazador. Salta, se está. Sí, va a saltar, está la expectativa el tipo. Ya va a comer, ¿eh? Deja lo mejor que. Cuidá tu dedo. ¿Qué más tenemos por acá? Una vieja de agua. Una vieja de agua. De arriba una bobita. Está tranquilita ahí. Vamos para. Mirá cómo ataca, ¿eh? Mira cómo sigue, mira. Es una tararira mocha, totalmente agresiva, ¿eh? Mira cómo sigue la mano, el dedo. Es terrible, mira cómo le tira, mira. Si voy para arriba, acá es capaz de atacar, ¿eh? ¿Eh? Está en posición de ataque. Mira. Hermosa. Quiere atacarla, ¿eh? Qué linda, por Dios. Muy cazadora. Estamos con el dedo ahí, pero arriesgando el dedo prácticamente. Mejor me voy.
siempre me encanta venir aquí a ver la cuadra. Mira lo que es esta raya. ¿Qué es esta? Por Dios. Estos son de mojarra pacú. Pacucera, ¿no? Pacú relojero ese. Acá ya tenemos mojarrita. Acá. Piraña. Porteñitos. Y esto, lo que venimos a buscar hoy, mira, lo tienen acá, Pepe Rey, cómo no. Qué bonito verla así, a la flecha, ¿eh? Un carnalito, ¿eh? Qué lindo, por Dios. Siempre arriba, ¿eh? ¿Qué es esto? Qué belleza, por Dios. Tenemos que preguntarle a Consuelo. ¿Es de agua fría? Esto sí. Es agua fría, ¿no? Sí, arriba. ¿Qué tal? Dios mío, qué lindo. Es precioso. ¿Eh? Ese no es el Darío, sí, pero la verdad que no sé qué son dos. Muy bonito. Se acomodan ahí y duermen. Muy bonito. Y acá tenés un psicopato. Nah, qué precioso. Qué precioso. Ah, también. Ah, una belleza como lo tiene, ¿eh? Sí, el otro día habían sacado un bagre anguila. Sí. Lo tuvimos ahí, pero no resistimos. Sí, no aguantó. Y acá tenés otra tararira, ahí abajo. Cachadita por el invierno, sí. Mirá. Así se quedan en el invierno, ¿eh? En el fondo. Como adormecido. Sí. Y acá, no sé más. Esto no sé qué es. No es acá. No sé, tengo que preguntar. Una rea anguila, mira lo que sí. Qué lindo ver esto, por Dios. Muy lindo. Y allá. A ver, vamos.